señor Omar ha cumplido. Agradecerle por toda la obra que nos ha dado, ¿no? Los dirigentes cada vez están más unidos, cada vez estamos trabajando mejor con ellos porque están más organizados. Y eso también depende de ustedes, porque ustedes saben elegir a las personas que nos representen. Y por eso les doy también una gran felicitación a todos ustedes y tengan por seguro que nuestro alcalde Omar Marcos vamos a seguir trabajando por ustedes para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Y todo esto para ustedes, niños, para que ustedes puedan tener un ambiente adecuado, para que puedan estudiar y para que sus papis se sientan tranquilos y que día a día estén acá y estén satisfechos de que estamos trabajando con todos ustedes. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su presencia. Está lindo, está excelente, porque en este caso es mi nieto el que está estudiando aquí. Entonces me preocupa bastante que esté en un lugar bonito y estoy a gusto con esto. Y a las tres, fuerte la palma. Este es el muro más alto que tenemos en el distrito. Es una gran obra que tiene 180 metros lineales y tiene más de 6 metros de alto, y hacia abajo tiene casi 4 metros de profundidad en algunas zonas. Este proyecto es una obra importante que no solamente beneficia al asentamiento humano Fecho Marcela, sino que beneficia a los asentamientos humanos que se encuentran alrededor. La verdad que nosotros también como vecinos nos sentimos tan contentos de una obra tan útil acá para este asentamiento. Yo me siento contenta como vecino de una gran obra que ha hecho el alcalde Omar Marcos, ha cumplido con sus obras. ¡Bravo! El día de hoy inauguramos las veredas de Francisco Tudela, una obra más que contribuye a consolidar el desarrollo de este asentamiento humano. Hemos visto cómo este asentamiento humano y todo Ventanilla ha ido avanzando, ha ido progresando y ha ido creciendo. Pero siempre tenemos el compromiso de nuestro alcalde de que él seguirá trabajando al lado de los vecinos, seguirá trabajando por traer a Ventanilla más desarrollo, más progreso y sobre todo para que nuestros hijos tengan un mejor lugar donde vivir. Antes era pura tierra, luego ya vinieron las pistas y ahora que están las veredas. Me parece una obra muy buena porque se ve más limpio y más urbanizado. Agradezco porque ha avanzado bastante en las obras, las pistas, las veredas, me siento muy gustosa. Quiero agradecerle la presencia el día de hoy a ustedes, decirles que si vamos a continuar con las obras, que en el Callao somos la municipalidad de todos los distritos que tiene más obras gestionadas y que además de eso, somos una municipalidad que trabaja las 24 horas del día. Sepan ustedes que estamos al lado de ustedes en cada momento y que estamos para más. Esta zona antes era tierrita, ahora que ya tenemos las veredas, hemos mejorado mucho, muchísimo, ¿no? La calidad de vida del asentamiento, ya tenemos todo. Estamos felices y contentos porque vamos a vivir mejor. Es algo maravilloso que siempre sigan las ayudas con el alcalde Omar Marcos y que verdaderamente estoy y estamos todos muy contentos. Un mensaje a todos los vecinos que por favor cuiden las áreas verdes, las plantitas. Cuiden las veredas, las pistas, para que así se vaya viendo muy hermoso el barrio.